El desarme habrá terminado cuando comiencen las guerras bacteriológicas. Todos los hombres morirán. Solo quedará un grupo de mujeres. Una rosa dominará el mundo. Con su magia negra creará una nueva raza de mujeres y aquellas que se le opongan serán perseguidas como animales salvajes. Honorable madre, Kila se ha escapado. ¿Y el gen? ¿Está bien, Cobol? Se ha destruido. Ese gen era irreemplazable. Todo mi programa genético arruinado por una estúpida como tú. Queríamos repoblar el planeta y tú lo has estropeado todo. ¡Muestra más respeto hacia la honorable madre! ¿Es que acaso crees que yo he pasado toda mi vida purificando el banco de genes por amor a los humanos? No seas ingenua, muchacha. Es necesario que recuperes a Kila. Thank you.
En ella hemos implantado el gen. Y eso es lo único que la mantiene. Si no la traes pronto, mi poder acabará. Necesito urgentemente el gen. Ahí está. ¿Cómo se alegrará de esto? ¡Suéltame! Nadie puede escapar de él. Dile. Esas mujeres son muy peligrosas. Tenemos que irnos de aquí. ¿Vamos? Sí. Te están persiguiendo. No puedo decírtelo. ¿Cómo que no puedes? Estoy arriesgando mi vida por ti. Necesito saber qué es lo que pasa. Llévame a un lugar seguro. Está bien. Pero cuando lleguemos me dirás por qué te persiguen. Date prisa. Vamos, por aquí. Tenemos que huir. No puedo, estoy muy cansada. ¡Hay que huir! ¡No puedo! ¡Ahí están! ¡Vámonos! ¡Vamos! No te muevas. Fénix, ¿te encuentras bien? Sí.
Suelta eso, imbécil. Atrévete. Eres muy valiente. ¡Ah! Vámonos de aquí. Cobol. Ha escapado. ¿Qué? ¿Habéis dejado que esa inexperta se escape? Una trampera va con ella. ¿Una trampera? Mató a Riptide y a Giplas. Se dirigen hacia el desierto. No saldrá de ese desierto con vida. Acabaremos con ellas. Escúchame. Prometí que te llevaría a un sitio seguro. Y ahora dime, ¿por qué te persiguen? Hicimos planes para librarnos del control de procreación de la vieja honorable madre. Consiguieron un gen de varón, y me lo implantaron. ¿Qué quieres decir? Que tendré un hijo y que será varón. Si eso es cierto, corremos un peligro enorme. Pero sé dónde escondernos. ¿Dónde estáis, pequeñas y queridas ardillas? ¡Ardillas! ¡Ardillitas! Me encanta cazar. Supongo que me darás una buena recompensa. Mejor de lo que jamás has soñado. ¿Por qué crees que te darán a ti la recompensa? Tenemos. No puedo más. Tenemos que seguir.
Vaya sitio. Honorable madre, han escapado. No puedo explicármelo, pero juro que las encontraré. Cuando tenga a Kila y a esa trampera, disfrutaré destrozándolas. ¿Pero qué estás diciendo, Cobor? Cálmate. Ven conmigo. Debes tener paciencia. Las encontraremos. La semilla que lleva dentro es especial. ¿Especial? Sí. El niño que ella parirá alimentará mi poder como ningún varón lo ha hecho antes. Desde el momento de su nacimiento, los dos estaremos unidos. Siento mucho que tengas que marcharte. No tengo más remedio que salir a cazar. Apenas tenemos comida. Por favor, ve con cuidado. Tú eres lo único que tengo. ¿Pero qué dices? Ahora tienes también a tu hijo. Yo volveré, Kila. Eso espero. Claro. No hace ninguna gracia que haya nacido un hombre. Ellos acabaron con el mundo y volverían a hacerlo. Miradla. Si queréis, podemos echarla de aquí. Yo digo que se quede. Y con eso termina la discusión.
la alarma. Estaba esperando este momento. No te muevas. ¿Ves algo? ¿Qué está haciendo? Todas han muerto. ¿Todas? Por mi culpa. Tú no eres culpable. Ha sido Cobalt. Es una bestia. Juro ante Dios que pagará muy caro todo el mal que ha hecho. Vámonos. Estupendo. Tú serás el gran luchador de esta tierra desolada. ¿Te ha vencido? Sí, es un fenómeno. Toma. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. ¿Y tú? ¿Estás preparada para emprender la marcha? Sí. Pues claro. Ya es hora de que nos vayamos. No podemos seguir aquí. Cobalt nos encontraría. No parará hasta conseguirlo. Tienes toda la razón. ¿Recuerdas a la vieja trampera que encontramos? Dijo que había una isla maravillosa. Creo que está por esta zona. ¿Esa es nuestra única oportunidad? Sí, pero atravesar los pantanos es peligroso. Es territorio de Rezules. En el Uz hay provisiones. Tenemos que ir allí. Hace 5 años que no nos ven. Pasaremos desapercibidas. De acuerdo. Iremos. Honorable madre. Dime, ¿qué ocurre? ¿Por qué interrumpes mi reposo? Una mujer dice que ha visto algo. ¿Qué? Huellas. 2 mujeres y tal vez un niño. El niño. Aún no estoy segura, pero ha encontrado esto. Ponlo en mi mano. Puedo sentirlo. Esto es un juguete de ese niño.
fin. Lo hemos encontrado. ¿Qué pasa? Una choza. ¿Abandonada? Iré a comprobarlo. Vosotros no os mováis de aquí. Ten cuidado. Y tú no hagas ruido. Está abandonada. Schiller. Eso le gustaba a los hombres antes del desastre. Es una tontería. Odio saber que me persiguen. No creí que me alegraría de ir a los pantanos. Ahora necesitamos descansar. Podemos pasar aquí la noche. Parece seguro. Vosotros os quedaréis. Por la noche yo iré a Eluz a buscar provisiones. Buscando diversión. ¿Quieres? Preciosa. Solo quiero agua y comida. Te he pedido agua. Que sea potable. Claro. Yo puedo darte todo lo que quieras. ¿Qué me das a cambio? No te pongas nerviosa. Solo era una broma. En esta situación no puedo fiarme de nadie. Lo comprendo.
No tendrás nada que ver con eso. Es una tía. Una trampera. Podría ser la que estamos buscando. Mentira. ¿Es de verdad? ¿Sabes lo que es eso? Tenemos al único hombre de la Tierra. Y no está nada mal. ¿Un hombre? Yo no había visto ninguno. ¿Qué? Entonces, ¿cómo...? Inseminación artificial. Oh, pues es una lástima. Siento la tentación. ¿Qué te pasa? Espera. Ahora verás. Oh. Vaya faena. Se la hemos roto. ¿Qué? Oh. El único hombre de la Tierra y se le ha roto. ¡Mierda! Un hombre en estas condiciones no sirve para nada. ¡Por allí! Ya se ha despertado. ¿Qué estáis haciendo en mi cabaña? ¿Tu cabaña? Hace años que estoy aquí escondido. Oye, ¿de dónde has salido? Si no me lo dices, te mato. Tranquila, cariño. Muerto no te serviría. Vivo tampoco me sirves. Y yo no soy tu cariño. Haré lo que tú quieras. ¿Cómo te has librado? Me escapé del banco de genes de la honorable madre. Eso es imposible. La honorable madre mató hace años a los hombres que quedaban. No me creéis, ¿verdad? No podemos confiar en él. Además, tenemos que proteger al niño. ¿Un niño? Sí. Es hijo mío. ¿Un hijo varón? Es increíble. Creí que no volvería a ver a uno. ¡Un hombre nuevo! Es un secreto y si lo descubres te arrepentirás. Vienen hacia aquí. Son ellas. ¿Qué hacemos con él? Si me cogen, me matarán. Yo puedo ayudaros. ¿Cómo? Desátame y lo verás. Maldita sea, te desataré. Espero que no nos engañes. Aquí debajo hay un pasadizo que va a dar al otro lado de la colina. Ahora veréis. Está bloqueado. ¿Podremos escapar? Creo que sí. Debéis salir antes vosotros.
Yo me encargaré de ellas. El niño... Schiller. Sí, sigue. Ahora. ¡Vámonos! ¡Penny! ¡Bagger! Anoche te vi en el campamento. Tuve un presentimiento cuando apareciste allí. ¡Has acabado! Sé que el niño está aquí. ¡Rattail! ¡Ha hecho un vistazo! Teníamos al niño. ¡Es nuestro! Te arrepentirás de seguir viva, trampera. Maldita seas, no conseguirás tu propósito. Antes de acabar contigo, me divertiré como nunca. Eres muy dura. Tendrás que demostrarlo enfrentándote a las gladiadoras que tenemos en el campamento. Tenemos que ayudarla. Lo siento, pero no podemos hacer nada. Vámonos. No. Ven conmigo. Vaya, mira lo que tenemos aquí. Carne fresca. Yo me la comería. No estoy para bromas, ¿entiendes? He tenido un mal día. Me gusta tu estilo. Estoy deseando verte luchar en la arena. Por favor. Ni pensarlo. No puedo ir a Eluz. Fénix es mi única amiga. Lo siento mucho. Yo soy más importante que tu amiga. No puedo arriesgarme. Si me cogen, también acabarán conmigo. La necesitamos. Te aseguro que yo no la necesito para nada. No puedes dejarla morir.
Ah, ¿no? ¿Estás segura? No te necesito. Iré yo sola. Yo me encargaré de que salga viva de allí. Adelante. Muy bien. A mí no me importa. Yo no pienso ir. Me llamo León. Seguir aquí con vida no es muy fácil. Yo he matado a más de 30 mujeres en la arena. Serás muy hábil. Aún estoy viva. Claro. Te llamas Fénix, ¿verdad? He oído hablar sobre un niño protegido por alguien como tú. Yo también he oído rumores. Unos ciertos y otros no. Creo que sabes más de lo que dices. Pero eso aquí no tiene importancia. Lo único importante es seguir con vida. Come. Lo necesitas. No hables más sobre eso. Por favor. Intentarlo sería una locura. Tú podrías conseguir un coche. No lo haré. Un coche muy rápido. Déjame tranquilo. Si me obligan a luchar contra ti, lo sentiré mucho, pero tendré que matarte. De acuerdo. Te ayudaré. Pero yo solo me encargaré de traer el coche, ¿entendido? En caso de que ocurra algo o tengamos algún problema, cada uno tendrá que escapar como pueda. Muchas gracias. Eres preciosa. El próximo será algo extraordinario. Recién llegada del interior del desierto, una gran luchadora. ¡Fénix the Warrior! Enseñarte mejores modales. ¡Mohawk! 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 Ordeno que Fénix participe en la siguiente. ¡Es estupenda! No debes arriesgarte a perderla. No pierdas tiempo y haz lo que te ordeno. ¡Amigas! ¡Ha habido un cambio en el programa! ¡Fénix seguirá en la próxima pelea! ¡Bien! 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 ¡Bien!
¡Quietas! ¡No os mováis! ¡Atrapad a Kila! ¿Dónde está él? Ya debería haber llegado. ¿Venís conmigo? ¡Vamos! ¿A qué esperáis? Yo he cumplido lo que prometí y te he ayudado. Querías un coche y aquí lo tienes, pero no me pidas que vaya a los pantanos. Tienes que ayudarnos. Otra vez no. Os he salvado una vez. ¿Qué más queréis? Te necesitamos. Ahora la honorable madre y Cobol nos alcanzarán. Tenemos que seguir juntos. Magnífico. Sí, magnífico. Ya no aguanto más. Necesito que me traigáis al niño. Lo traeré, honorable madre. Tengo un buen plan. Ve y procura no fallar. No tardes, Cobol. Ya no me queda mucho tiempo. Al final, todos estos años de espera tendrán su recompensa. Con la muerte del niño, mi poder será el más fuerte y terrorífico. Esto sabe a rayos. Aprovéchalo. Es lo único que comerás durante mucho tiempo. Te acordarás de esta comida cuando lleguemos a los pantanos. ¿Vendrás? He estado pensando en ello. Y tengo que elegir. O regreso a Eluz, o acompaño a dos locas y a un niño hasta los pantanos. Si regreso, tarde o temprano, acabaré en el banco de genes. Si os sigo, puede que logremos escapar. Lo conseguiremos. Gui. ¿Qué? Agradecemos que hayas decidido venir con nosotros. La vida es muy excitante estando a vuestro lado. Tienes razón. Estoy muy segura a tu lado. Fénix es una mujer extraordinaria. Pero contigo... Hoy brillan más las estrellas. Sí, es cierto. Oye. ¿Qué? ¿Qué es esto? Adivínalo. ¿No está roto? ¿A ti qué te parece? ¿Por qué estáis tan callados? ¿Quieres que lleve yo el coche? ¿Por qué? ¿No estás cansado? No, estoy muy bien, gracias. Llegaremos a los pantanos enseguida. Debes ir con cuidado.
No te preocupes. ¿De veras quieres atravesar los pantanos? No hay más remedio. Allí no estaremos al alcance de la honorable madre. ¿Por qué paras? ¿Qué ocurre? Mira, aquello parece un pozo. ¡Estupendo! Tal vez encontremos agua. Creo que no. Estamos en los pantanos. La honorable madre vivirá. Depende de nosotras. La trampa que hemos puesto dará resultado. ¿Me oyes, Fénix? Te juro por todas las raíces del mal que el hombre sembró sobre nuestro planeta, que no escaparéis. Creéis que os habéis librado, pero mi brazo es muy largo. Y puede llegar hasta los pantanos. Ahora seguiremos a pie. Estupendo. Esto era lo que nos faltaba. Atravesar los pantanos andando. Si no, debería haber venido. ¿Puedes ver algo, Quinn? ¿Qué has visto? Rezules. ¿Qué lugar es este? Estamos en un cementerio rezul. Estupendo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo saldremos de aquí? Hay que seguir. No podremos pasar por ahí. ¿Por qué no? Porque no ha habido nadie que haya pisado un cementerio rezul que viva para contarlo. ¿No lo sabías? Las rezules nos desollarán vivos si nos cogen. Volver atrás sería mucho más arriesgado. Mierda. Kila, vosotros quedaos aquí.
Ahí las tenemos. ¡Sois invasores! ¡Quietos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Wee! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Vamos, vámonos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que darse prisa! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¿Pero qué es esto? Lo habéis hecho muy bien, amigas. ¿Cómo ordenaste? Tenemos otro hombre. A la honorable madre le encantará. Ahora dadme al niño y al hombre. Con ellas podéis hacer lo que queráis. ¡No! ¡Vamos, sal de ahí! Es un niño precioso. Es una pena tener que matarle para fortalecer el poder de la honorable madre. ¡Ay! ¡Corre, Schiller! ¡Corre! ¡Atrapadle! Al fin, lo he conseguido. Niño, te he estado esperando durante mucho tiempo. Nunca habíamos tenido una carne tan joven. Los viries estarán satisfechos con la ofrenda. En esta hora del primer ciclo se la ofreceremos. Todos nuestros espíritus quedarán saciados. Que las telecajas vuelvan a hablar. Tengo otro regalo para ti. El hombre que escapó. ¿Qué se siente al ser el último hombre de la Tierra? ¿Qué se siente al ser la mujer más horrible? Oh, Kobol. Tendrás que trabajar muy duro con él en el banco de esperma para reanudar la producción. Así podremos crear una nueva raza. Y yo seré la dueña de ese nuevo imperio. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. No pierdes la esperanza. Ya es tarde. La honorable tiene al niño.
estás, pequeño. Escucha, yo invertí mucho tiempo para crearte. Por fin nos conocemos. A través de ti, el poder que yo tengo crecerá inconmensurablemente. Es una verdadera lástima tener que matarte para poder lograr mi meta. Las 5 en punto. La casa de la pradera. Despense. Hombre rico, hombre pobre. Embrujada. Nuestros antepasados hicieron volar sus almas a través del aire, las ondas, hasta las telecajas, como fuego purificador. Aquello nos mantenía vivas. Un fragmento del cristal sagrado de la pantalla. El llanero solitario. El increíble Hulk. La hora de Bill Cosby. Los Picapiedra. Alicia en el País de las Maravillas. Black el Mago. Los Ángeles de Charlie. Dallas. Enviaré vuestros espíritus a las ondas del aire. ¡Neron! Prepárate, muchacho. Déjale tranquilo. Me tienes a mí. No, tú eres ya muy mayor. Yo debo asimilar al niño. Y ahora podrás ver cómo lo hago. No se puede entrar por aquí. No, la entrada está por el otro lado. No será difícil. No suele haber mucha vigilancia. Pero tenemos que ir con mucho cuidado. Lo mejor será esperar a que se haga de noche. La sorprenderemos cuando duerman. Así será más fácil. Bueno, ahora o nunca. Esto las despertará. Thank you.
Se habrá roto el cable. No lo entiendo. Iré a verlo. ¿Me necesitas? No, no. Vete. Será lo mejor. Por ahí. ¿Dónde estamos, Kila? Antes esto se usaba como refugio durante los bombardeos. No me gusta. Vamos. Otra salida. Y ten cuidado. ¿Querías verme con él? Es nuestro. Thank you.
orejas serán un buen trofeo para mi colección. Se acabó, Félix. Me gustará verte la cara cuando te mate. Ver la tuya. El niño es mío. ¡Quieta! Honorable, el niño es hijo mío. Me lo llevaré ahora mismo de aquí. Demasiado tarde. Ya no hay nadie que pueda hacer nada para detenerme. Mi cara será lo último que veas en tu vida. ¡Neón! ¡Maldita seas! ¡No te quedarás con mi hijo! Lo bastante fuerte como para enfrentarte a mí. Aún no lo has entendido. Yo os he creado a todas. No quedaba nadie después de la gran destrucción. Yo fui la única que quedó de aquella catástrofe. Después, todas fuisteis obra mía. Ah.